Bien, con este segundo vídeo, dedicado a las reacciones en los compuestos orgánicos, vamos a estudiar las reacciones que se llaman de adición. Aprende en casa. Bien, el segundo tipo de reacciones orgánicas que vamos a estudiar se llaman de adición. Las reacciones de adición se dan sobre alquenos y alquinos. Son moléculas que contienen enlaces dobles y triples. Se dice que están insaturadas. El reactivo que ataca lo que hace es que incorpora sus dos átomos o sus dos grupos, uno a cada carbono de que forma el doble enlace o el triple enlace. De esta forma lo que hacemos es que el doble o el triple enlace lo convertimos en enlace sencillo. Es lo que se llama la saturación. Estamos saturando ese enlace que era insaturado. Por ejemplo, en el propeno, cuando el propeno reacciona con hidrógeno, la molécula de hidrógeno incorpora cada uno de sus dos átomos a cada uno de los dos carbonos que forman el doble enlace. De esta forma, el doble enlace pasa a ser un enlace sencillo y se dice que se ha saturado. Se forma el propano. Ahora bien, ¿qué sucede si el grupo atacante está formado por dos átomos distintos? ¿Dónde va cada uno de ellos? Por ejemplo, en el caso del ataque sobre el propeno del ácido clorhídrico, ¿dónde va el hidrógeno y dónde va el cloro? En este caso se aplica la conocida como regla de Markovnikov, que dice que el hidrógeno se incorpora al carbono que más hidrógeno contiene. En este caso, tenemos que el hidrógeno iría al carbono del extremo y el cloro iría al carbono del medio, formándose esta molécula. Recuerda que el doble enlace se convierte siempre en enlace sencillo. Se satura la insaturación. Otro ejemplo. El propeno cuando reacciona con agua. El agua podemos verla como formada por dos grupos, por el grupo OH y por el hidrógeno. Pues aplicando la regla de Markovnikov, el hidrógeno va a ir al carbono que más hidrógeno tiene, al del extremo, y el OH va a ir al del medio, formándose esta molécula. O en este caso, el propino cuando reacciona con dos moléculas de ácido bromídrico. Pues, si las dibujamos de esta manera, observaremos que el hidrógeno, según la regla de Markovnikov, va a ir al carbono del extremo y el bromo irá al carbono central. Como es un triple enlace, necesitamos dos moléculas de ácido bromídrico para saturar la insaturación. Obtendremos esta molécula. Bien, estas son más fáciles porque vamos a tener que pensar mucho menos. El propeno con bromo, pues cada átomo de bromo a cada uno de los dos carbonos de la insaturación. Obtenemos este producto. En este caso, que es el propino, como tiene un triple enlace, necesitamos 2 moles de bromo y lo vamos a saturar por completo. En este caso, pues igual, obtenemos el propano. Y cuando partimos de propino, necesitamos 2 moles de hidrógeno para formar el propano. Bien, vamos a ver ahora cómo se reducen los aldehídos y cetonas. Es un caso totalmente análogo al anterior. Cuando tenemos, por ejemplo, la acetona, la propanona, y la hacemos reaccionar con hidrógeno, si la propanona la dibujamos de esta manera, observamos que tenemos un doble enlace y que el hidrógeno, cada átomo de hidrógeno va a cada extremo del doble enlace, uno al carbono y el otro al oxígeno, formándose el propanol, formándose un alcohol. La acetona se reduce a alcohol. Cuando el grupo CO, el enlace doble CO, está en un extremo, es un aldehído, pero tenemos la misma situación anterior. Tenemos un doble enlace y cada uno de los átomos de hidrógeno va a cada extremo, uno al carbono y otro al oxígeno. Obtenemos de nuevo un alcohol, en este caso en el extremo, ya que el grupo CO estaba en el extremo.